Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que constituyen el código de conducta de los militares, establece en su artículo 21. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Homenaje a los soldados, marineros y guardias civiles de todos los tiempos, encuadrados en los ejércitos de España y la Guardia Civil, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Su Majestad el Rey depositará la corona del laurel
en homenaje a los que dieron su vida por España. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.